Jorge, gracias por estar en el programa. No, ¿eh? Gracias a vos, José, por invitarme, un gusto para mí. Bueno, la verdad que, este, con este lío que se armó por el tema de la interpretación del 2x1, uno, uno a veces tiene la sensación de que empezamos a hablar y hablamos todos del mismo tema y en el fondo no sabemos bien de qué estamos hablando. Estoy hacer una pregunta a modo casi de docencia, como para arrancar. Cuando hablamos del 2x1, ¿a qué nos referimos? Parece una pregunta este, fuera de lugar, quizás después de tanto sí. tiempo de hablar del tema, pero me parece que viene bien. Es una ley penal procedimental que se aprobó eh, por el Congreso de la Nación en el año 94, Ajá. que rigió hasta el 2001, en que fue derogada, consistía en computar dos días por cada uno de prisión este, cumplida por los detenidos eh, en virtud de... Eh, problemas penitenciarios graves que existían en ese momento, asignamientos penitenciarios, uh -huh. motines y demás. Eran detenidos sin condena firme. Eran detenidos, este, sin claro, procesados con prisión preventiva, sin condena firme. Entonces eh, se quiso o se adujo que se quería este, reglamentar el punto 7 del Pacto de San José de Costa Rica, que solamente dice una expresión genérica que todos eh, los detenidos tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Claro. Eh, pero nada más que eso, decía. Uh -huh. Pero acá la, 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 imple, la supuesta reglamentación, que en uno de los artículos de esta ley decía que, que se hacía de esta manera, eh, no, no fue copiada o no se... No se no se realizó en ningún otro país del mundo, salvo ¿Ah, sí? en Ecuador. O sea que, que por fue, cada día se contaban se dos. Se contaban novia. dos días de detención sí. en los casos de, de prisión, los que estaban con un régimen de prisión. A partir de empezar a transcurrir el tercer año de detención, bien, sin condena. Eh, eh, sí, sí, sin condena. Esto supongo que es también en fue prisión, también para apurar a la justicia. Detención ¿no? preventiva, claro, supuestamente para apurar a la justicia y demás. La cuestión que esto provocó este, salir de un problema para meterse en otro. Claro. ¿Cuál fue? El que las libertades que se iban produciendo en masa, en gran cantidad, generó una ola de delitos contra la propiedad, porque por lo general las personas que habían sido apresadas, al, re, al recuperar la libertad, volvían a reincidir. Claro. Entonces, eh, pegaron ahí, en el Congreso hubo, no hubo otra solución que derogarla esta ley. 2001. Pegaron en el 2001, luego de seis años y medio aproximadamente de vigencia, pegaron el volantazo. <laughs> Este, y eh, a partir de ahí eh, luego se empezaron a dar los, eh, las movilizaciones pidiendo mayor severidad en las penas y demás que derivó en el famoso en la famosa ley Bloomberg hacia el 2004 poco tiempo después donde quedó bastante desarticulada eh, el código penal en cuanto a la comparación entre la gravedad de un delito con otro queda penes, claro que es parche exacto. sobre parche sobre parche ahora Brevemente, ¿cuál fue el argumento de los integrantes de la Corte que dijeron, bueno, hay que aplicar el 2 por 1 para personas que fueron condenadas por delitos de, de lesa humanidad cometidos durante la dictadura? ¿Cuál fue la interpretación que hicieron? ¿Por qué tomaron esta decisión? La interpretación que hace la mayoría, de tres votos contra dos, la mayoría compuesta por Rosati, Rosencrantz y sí. Hayton de Nolasco, es que se trataba de una ley penal. Eh, intermedia entre la comisión de los hechos que son todos los delitos de la humanidad fueron cometidos en la década del 70, sí. 80 y pico también hasta el 83, sí. eh, entre la comisión de aquellos hechos de la década del 70 y la condena, intermedio sale esta ley penal que ellos la consideran de, de aplicación retroactiva, la consideran como captada dentro del artículo 2 del Código Penal que dice que toda ley penal este que, que beneficia a un imputado debe aplicarse retroactivamente. La famosa ley más benigna. La ley más benigna, la ultraactividad de la ley más benigna, que se retrotrae uh -huh. este, para beneficiar al imputado. La Corte interpretó que eh, no importaba que los detenidos de lesa humanidad hubiesen estado en esa situación recién a partir del 2003, cuando se declaran la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia y de punto final. Uh -huh. Este, entonces la, la, el grueso de los detenidos de lesa humanidad empezó a caer preso a partir del 2003. A pesar de todo, la Corte dice, no, esto se aplica. Claro, a pesar de no haber estado en prisión en ese periodo de seis, seis, años, seis años y medio, siete años, la Corte dice que se aplica igual porque es una ley penal posterior a la comisión de los hechos y por lo tanto debe beneficiar a los, al detenido. Este, al detenido este, no, no, hace, no, hace, no hay miramientos en esta... Por eso digo yo que está la aprobación de la ley de hoy... Por bueno, ejemplo, ahora a eso iba exacto, la otra pregunta. Sí. Eh, esto armó un revuelo en el Congreso, claro. dijeron nos reunimos este, y rápidamente sale otra ley que intenta limitar esta posibilidad. Esa otra ley que acaba de sancionar el Congreso, efectivamente, necesariamente elimina la posibilidad de que la Corte se mantenga en su posición y ah. los... ¿Represores obtengan su libertad? No, esta, esta ley es, es de carácter meramente declarativo, político, no, no tiene, a mi modo de ver efectos jurídicos, porque de acuerdo al concepto de este voto mayoritario, la ley aquella que se invocó, sí. la 24390, la ley del 2 por 1 ya existió. Existió como tal, es decir, eh, a secas, Ahora, es, no, pues, sin decir, de... decir claro. que no incluía a los... Represores de lesa humanidad. Tampoco lo podía decir en aquel momento porque estaban vigentes las leyes de impunidad. Claro. Pero el hecho de que salga una ley ahora, hoy, como se aprobó en el Congreso, por mayoría absoluta, sí. eh, tiene un efecto más simbólico, declarativo, que un efecto jurídico, porque la Corte puede seguir, eh, la mayoría de esta circunstancial de la Corte puede seguir diciendo, no, señores, a mí no me modifica mi criterio de considerar. Puede ser, ¿no? a que, Sí, sí, puede, puede seguir con su. Vale lo la que, pena lo que hace ¿no? es sacar del pantano, vamos a llamar así, a la Corte que, por el problema en que se metieron y eh, permitir que los tribunales inferiores esta verdadera eh, rebeldía que hay este, eh, en muchos tribunales inferiores y en muchos fiscales se aplique el criterio que se venía aplicando hasta ahora. Eh, avalado un, o fortalecido un poco más por la sanción de esta ley. Es como una soga, por si la, la Corte sí. resuelve cambiar es de situación. Es una expresión de, de, de política, democrática, por supuesto, con toda la importancia que tiene una ley. Es más o menos parecido a cuando en el 2003 el Congreso de la Nación eh, sancionó la nulidad de las leyes de audiencia y de punto final, siendo que por ley no se puede declarar nulo nada, solamente la justicia declara una nulidad. Sí. Por ley, ¿se sanciona una ley o se la deroga? pero no se la puede declarar nula. En ese momento se creyó conveniente, en, en, de manera, digamos, de un símbolo político, aprobar aquella ley en el 2003. Es más o menos parecido a lo que ocurre hoy. Es, es parecida hoy, a la, la situación. Hoy, sí. Aquí en Santa Fe, eh, por lo menos en, en las primeras horas, hay dos detenidos eh, que, que pidieron acogerse al, al beneficio del 2 por 1 Uno, uno Víctor Brusa. Sí. Yo sé que hay tanto para hablar, pero... ¿Qué ¿Hizo Víctor Brusa, básicamente? Eh, digo, ¿por qué, de, por qué está condenado, detenido? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay, hubo varias dos o tres condenas contra él, ¿no es cierto? Eh, la última hace pocos días este, contra, por la, la causa que se llamó la casita. Luego lo que a él se le hizo, se le hizo siempre, este, son los cargos de privación ilegal de la libertad. Este, en complicidad con las fuerzas militares y policiales este, que, que llevaban adelante eh, las tareas represivas, ¿no es cierto? Una pieza eh, dentro de la justicia federal, de la justicia civil, que permitía, avalaba eh, todo lo que se desarrollaba en materia de terrorismo de Estado en nuestra región. Ese, ese fue su rol. ¿no? Ese, ese, por eso se lo, se lo condenó, ¿no es cierto? Eh, Obviamente que no, es los, no, es, no tiene el mismo nivel de responsabilidad que aquellos que estaban directamente en las mesas de torturas o que se les han probado crímenes, ¿eh? la comisión de crímenes, este, que por lo general eran las jerarquías militares, alguna, algunos miembros del, del D2 de la policía. Pero sí, fue suficientemente grave como para que se le apliquen las condenas que se le aplicaron. La otra que pidió acogerse a este beneficio es María Eva Aevi. ¿El rol de ella cuál fue? Ella tenía a cargo eh, las, fundamentalmente las detenidas políticas que estaban en la Guardia de Infantería Reforzada, acá en la ciudad de Santa Fe, eh, en el caso de que no fuesen trasladadas al penal de devoto, porque a la gran mayoría las trasladaban al penal de devoto, pero había un, un número importante de detenidas acá en la ciudad de Santa Fe, especialmente en, en la Guardia Infantería Reforzada, donde estaba también el Comando Radioeléctrico, eh, en la zona sur de la ciudad, eh, y bueno, también tenía injerencias sobre detenidas que estaban en el Buen Pastor y en la estación tránsito de la, de la, de la policía acá en la ciudad de Santa Fe. Eh, los cargos son de, también similares, o sea, llevaba y traía a los centros clandestinos de detención, al igual que este, Perisotti, ¿no es cierto? Eh, trasladaban a, a, los, a los detenidos eh, a, para ser torturados. Bueno, ellos nunca quisieron decir dónde estaban estos centros clandestinos de detención, en Santo Tomé, en Rincón, etcétera. Eh, y bueno, eh, la función que es el, el cargo que se le aplica de la, la, también es similar al de, al de Bruce y al de Perisotti eh, Bueno, lo que pasa es que ellos fueron detenidos en el 5 de febrero del 2005 uh -huh. y eh, si tenemos en cuenta el criterio del fallo este que salió en mayoría, eh, a partir del tercer año de detención sin condena firme, eh, se deben computar, si se llegara a aplicar este fallo, si no lo rechaza, ¿no es cierto? Sí, sí. Se tendría que aplicar este, durante varios años eh, la, la duplicidad de pena, o, dicho de otra manera, se le restaría años de su condena por este cómputo del 2 por 1, entre la, el, la, el comienzo del tercer año, que sería febrero del 2007, hasta que la condena queda firme, que yo entiendo que fue aproximadamente en el año 2012, cuando ya superó la uh pena. -huh. Son últimas... solo cinco años. ¿Cómo? Son cinco años. Sí, Cuatro sí, años. Eh, sería aproximadamente esa la cantidad de años, ¿no es cierto? Este, que se le deberían restar por el cómputo doble de pena. Jorge, hacemos un corte, seguimos no? hablando y vamos a hablar de aquella época, un poquito más de aquella época. que hablamos este, en el primer bloque, nos ayudaste a entender desde el punto de vista jurídico sí. este, qué significa esto del 2x1, qué decidió la Corte, qué hizo el Congreso, y, y decíamos, vamos a hablar un poco de aquellas épocas. Eh, vos, vos caíste, y vamos a hablar de vos, acá sí, eh, esté por... detenido en el 75, antes del... Del 75, antes unos meses, dos o tres meses antes del golpe. ¿sí? La represión comenzó antes. Y sí, ya, digamos, había una situación de de crisis y de espiral de violencia política eh, mucho antes del golpe, ¿cierto? Ya en el año 73, cuando se dan las, las elecciones y vuelve Perón a la Argentina, eh, ya se produce lo que se conoce como la masacre de Ezeiza, donde este, hubo un copamiento del palco por parte de los grupos de Osin, de, de, de Norma Kennedy, de López Rega, que el General Perón expresamente los puso ahí con esas tareas de la derecha peronista. La derecha peronista pasando por encima de la autoridad del presidente, que ya lo habían empezado a boicotear al presidente antes de que asuma, ya lo querían echar a Campo antes de que asuma, porque esta era la verdad, ¿no es cierto? Perón quería que se llegue a ese punto y después luego eh, Echar a, la, a los grupos que, de la juventud que habían ayudado este, a llegar a este objetivo. ¿En aquella jueves. época vos integrabas qué grupo? Y yo era militante de la Juventud Universitaria Peronista, ya que como grupo universitario del proyecto que conducía Montoneros, ¿no es cierto? Uh -huh. este, que. Y bueno, o sea, ya se produce una gran desazón en la militancia con eso que ocurre el 20 de junio del 73 en Ezeiza, que se ve incrementada por, por lo que ocurre luego el 1 de mayo del 74, cuando Perón se, eh, insulta, digamos, un poco a la juventud y provoca que nos retiremos de la plaza, ¿no es cierto? Eh, que quedó grabado como que Perón echó a la juventud de la plaza. Se fueron. El, el se fueron. A sí, 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 sí este, ahí se empiezan a... Digamos. Y bueno, y la creación por parte de Perón de la AAA, que se da más o menos el, el 1 de octubre del 73, eh, que lo tenía como, como un, <coughs> este, un somatén criollo, él había dicho, un somatén criollo al estilo de los que había tenido en España, creo que primo de Rivera, un grupo pequeño, eh, armado, ágil, secreto, para actuar clandestinamente desde el Estado. Eh, y bueno, lamentablemente. Es una creación de Perón. Sí, totalmente. ¿Vos sos peronista? Provengo de una ah, familia peronista. Porque digo, como, como peronista, saber es... que Perón sí. ordenó crear un no, grupo no, pequeño. Sí, obvio, de... que, obvio que a partir de eso uno este, fue re replanteándose muchísimas cosas, ¿no es cierto? Este, si vos me preguntás si soy afiliado hoy No, no, digo, si sos ah, peronista Afiliado debo no. figurar por ahí, afiliado al Frente Grande En algún, en algún año me de vez que quedó. Pero no, no, o sea, provengo de una familia, de una cultura peronista Que eso muchas veces no se puede borrar ni, ni quitar por decreto Por más que uno este, eh, adhiera políticamente a otro sector sí. este, Eso queda, queda en, en la cultura de uno, en la formación humanística de uno eh, así que bueno, todo, toda esa situación se fue generando Errores que cometió sí. también la guerrilla, ¿no es cierto? Sí, ahora este. nos vamos a meter en eso A vos te detienen el noviembre del 75 Sí ¿En qué circunstancias? En un incendio a una concesionaria, a Grossi A Grossi, sí. a la concesionaria Fiat Sí, acá en la sí. calle San Martín, sí. donde, donde está ahora Yapos, En la parte sí. gerencial, llamémosle ¿Vos participaste del incendio? Claro, o sea, era una época, te repito, de una espiral de violencia que ni siquiera sabíamos a dónde íbamos, qué había que hacer, y hasta hoy, hasta el día de hoy yo me pregunto, ¿para qué fuimos a hacer eso? Este, en el, había ocurrido ya el copamiento de Formosa un mes antes, el 5 de octubre de, del 75, donde, bueno, que fue desastroso también. ¿Te arrepentís de eso? De ese, ¿De ese momento, de ese lugar, de ese día que fuiste a participar de, de la quema de una no, concesionaria? No, en ese, en, no, no me Ahora. arrepiento de la militancia en, en general, de la lucha que hemos llevado adelante, de los ideales y demás. Por supuesto que se han cometido muchos errores y en lo personal también he cometido errores, ¿no es cierto? ¿Por ejemplo? Yo de, no, no, de ese caso te digo que ni siquiera sabíamos para qué lo hacíamos. Es decir, era, era una irracionalidad tal... Este, que venía una orden de arriba que decía que había que quemar, no sé si había algún conflicto gremial por allí. Vinculado eh, con la FIA. Con la FIA, claro, pero la nada, se que ver, nada que ver en sí. este caso Grossi. Este, y bueno, se produjo ese hecho. E ese eh... día, ¿vos te acordás de ese día? ¿Sí? Salieron, digo, salieron. Vamos a quemar Grossi, así de. Sí. <laughs> Uno ahora se ría, pero. Sí, bueno, no fue tan así, se, se preparó, supuestamente. Lo más lindo que que ya todo esto estaba absolutamente interceptado por los servicios de inteligencia que tenían todos los teléfonos nuestros pinchados. Ah, Ustedes estaban infiltrados. Y está, y seguramente sí, estábamos infiltrados. ¿Caés detenido y? Ahí caigo detenido sí. Seis años, siete. Siete años sí. Ah, eh, más allá de que hoy digas para qué hicimos aquello y demás, sí. lo cierto es que soportaste la tortura. Bueno, sí, fueron, es una tortura que se hizo en dos oportunidades, una en la Guardia Infantería Reforzada y otra en la famosa, una de las casitas de Santo Tomé, sí, este que donde a mí se me preguntaba fundamentalmente no por lo de sino tanto por lo de Grossi sino por el tema de Formosa. Yo lo declaré a esto en el juicio. Sí. Vos no tenías idea, eh, de En el de 2009, no, por suerte no, no tenía la menor idea. Este, y bueno, se ocurrieron todos estos hechos, eh, hechos muy desgraciados, ¿no es cierto?, en esa época de tanta violencia política. ¿Algunos de estos personajes sí. de los que hablamos hace un sí. rato tuvieron alguna participación en tu detención o en tu tortura? Bueno, este, yo lo denuncié en el juicio que tramitó a partir del 2002, que yo me presenté como querellante, que se hizo... Este, se los detuvo en el 2005 y se dictó condena en diciembre del 2009. Sí. Yo lo imputé a este, Nicolás Correa, eh, que era la voz gruesa del interrogatorio, y a Eduardo Curro Ramos, por ser autores de, de los delitos de, de tormentos en mi contra. 40 años después. Sí. Si un pibe, ¿tenías cuánto? 20 años, ¿28, 18, 17? Sí, sí, si soy nacido en el 54. Forma parte 21 de un grupo de 21 años que, que, que toma la decisión de, en este caso, quemar una concesionaria y demás. Sí. Está bien que lo detengan, ¿no? Hoy te detendrían. Seguramente. Hoy si vas por la calle corriendo después de quemar Seguramente, La, calle, sí, la... Sí, la sí. locura vino después. Es decir, una cosa es que te detengan porque sí. habías cometido un delito sí. y otra cosa es que te torturen. No, 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 sí, este, la, la, lo, De todas maneras, lo que hay que tener en claro, que la represión ilegal no comenzó el 24 de marzo. El 24 de marzo del 76 este, se produjo una, este, una, un desarrollo eh, tremendo de la represión ilegal, pero la misma ya se venía desarrollando a partir de la creación de la AAA y del funcionamiento sí. de grupos de tarea. En el caso acá en Santa Fe tenemos el asesinato de las abogadas Urquiza Samaro en el año 74 y tenemos en la provincia de Santa Fe 50 asesinados por el terrorismo de Estado antes del golpe. 20 acá y 30 en Rosario, que es durante el gobierno de Silvestre Beña. ¿Alguien que sufrió la tortura como vos, ¿el miedo se va en algún momento o queda algo? No, no, se supone que ¿Se uno supiera? con muchos años, este, con, con haber transitado muchos años, quizás en los primeros años estando en la cárcel se... Por ahí había pesadillas, esas cosas, uno se, se caía de la cama con este tema de las torturas. pero después ya este, se, se fue superaste. superando, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿En qué año recuperaste la libertad? En el noviembre del 82. ¿Cómo fue ese momento, ese día, cuando te abrieron la puerta de la cárcel y, y pisaste la calle? ¿Qué recordas? Yo estaba en, en, los, en los últimos dos años de detención, estuve en Rawson, ya había pasado por Sierra Chica, La Plata, Casero, Coronda. Y eh, me llevaron a La Plata para liberarme, ya sabía que me liberaban. Y desde La Plata, este, bueno, eh, me mandaron, eh, nos largaron desde allá con un poco de dinero para pagar el colectivo, ir a retiro y, y venir acá, me estaban esperando en la estación de colectivo. Este, no, no, era una realidad, digamos, este, después de siete años donde no, no veía la, la calle, digamos, no. no nos habían llevado en avión siempre de un lado a otro, encapuchados. Este. O sea, para mí era, era algo tremendo. Pero bueno, pude reordenar mi vida este, con mucho apoyo familiar. De ¿Ese día esteriles? que recordás? Eso, que primero me fueron a, a esperar a la estación de colectivos, mis familiares, mis compañeros, mis amigos. Este, después nos reunimos esa tardecita en mi casa, en Calle Vera, entre San Martín y San Jerónimo, donde teníamos la casa en ese momento. Y después ya este, al poco tiempo bueno me vuelven a detener a mí en el en marzo del 2003 del eh, dije no dije mal del este 83, 83. Sí, sí, claro. se me, claro. Es claro. me vuelven a detener en marzo del 83 en una movilización muy grande que se hizo acá en Santa Fe por la por el agente de la CGT Baldini que en ese momento era la CGT Junín. Pero vos, después de lo que había pasado. No, no, estaba en libertad vigilada y no, no, no se me permitía ir a, 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 a manifestaciones a actos políticos. Entonces me detienen 15 días más y ahí sí, bueno, ahí viene ahí sí, viene un replanteo, digamos, y un llamado de atención. Este, pero no, después lo superé, lo más bien. Lo superaste. Que yo. Eh, ¿Qué hubieras hecho distinto desde la mirada de hoy? En relación a lo que se hizo a que en viviste, mi generación. A lo que viviste vos. A sí. tu detención, a, la forma, a las decisiones que tomaste. Si hoy, si hoy tuviera la, la posibilidad de reescribir esa parte de tu vida. Bueno, habría que ubicarse en tiempo y lugar. Sí, porque sí, sí, pero desde hoy. En aquella época, bueno, si yo tuviera que dejar un mensaje hoy a mis hijos, este, ante una situación parecida, este, yo les, les diría que, evidentemente que hay que aprender de la historia, eh, de las cosas buenas y de las cosas malas, no volver a repetir este, la, los errores políticos cometidos, eh, ser serios en, en los planteos, eh, estudiar este, y reflexionar, no dejarse llevar muchas veces por... por este, por, por, por ejemplo, por en la época del Lucha y Vuelve, nosotros éramos la juventud maravillosa. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo no voy yo a sentirme orgulloso sí, sí. No en no aquel dejar momento? No dejarte llevar por las narices. No, claro, no. o sea, ser reflexivo en, en, en las conductas políticas o sociales que uno tenga, ¿no es cierto? Y, y Pero uso, es muy difícil ubicarse sobre hoy. ¿Sobre el uso de la violencia, que dirías a tus hijos? Bueno, el uso de la violencia lamentablemente signó la historia política argentina. ¿Y a tus hijos a, qué les dirías? A, a, a mis hijos le, les diría que, que sean conscientes de todo lo que ocurrió, qué sé yo, desde los bombardeos a Plaza de Mayo del año 55, a todos los, los fusilamientos del 56, a la historia triste de sí. nuestro país, que provocó tanto odio, que generó tantas revanchas, este, y, y bueno, luego a, a no caer en... en en caminos fáciles de propuestas como por ejemplo la que hubo en aquel entonces el foquismo que estaba sí, de moda Si, sí, me quedan muy poquitos segundos sí. pero si tienen el, están en el momento de decir la situación es horrible, sí. tomo la violencia o la dejo No, 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 por supuesto que lo voy a desaconsejar siempre voy a desaconsejar la violencia siempre este, y buscar que en todo caso a los que produzcan hechos violentos los, los corrige el Estado, a no perder el Estado de Derecho. Si algún día, lamentablemente, que no creo que vuelva a ocurrir, eh, vuelven a, eh, se vuelve a perder el Estado de Derecho, bueno, ahí el, el pueblo tiene derecho a resistir. Que ojo con esto, no quiero convalidar ninguno de aquellos hechos, ¿no es cierto? Son distintos y hubo algunas, eh, algunas conductas que, que, que se hicieron de manera muy equivocada y que hay que hacerse tarde o temprano algún replanteo de aquello. Pero bueno, este, son dos realidades muy distintas, la de aquel entonces y la de hoy. Seguro, seguro. Jorge, sí. muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, José. Mi amor.